Buenos días. Hoy analizamos Telefónica, uno de los blue chips de nuestro IBEX. Analizando el valor más a largo plazo, vemos como desde 2008 y 2009 trae una tendencia bajista, la cual es mucho más pronunciada desde finales del 2010, cuando vimos al valor cotizar por zonas de los 19,70. Cambiando a un gráfico para analizar más a corto plazo, vemos el canal bajista que trae desde mínimos de marzo hasta que lo rompió en el mes de agosto. Después de esta rotura, vemos cómo hizo unos mínimos en el mes de agosto, un pullback hasta la zona del canal bajista que traía y hizo los mínimos anuales a mediados de septiembre aproximadamente en los 12,50. Tras tocar este nivel, ha vuelto a entrar en el canal respetando tanto la zona alta como la zona baja del canal en estos últimos días, por lo cual esto nos da una buena estrategia para entrar alcistas en el valor. Podemos hacer dos estrategias, dependiendo de la temporalidad que quiera cada inversor. Una estrategia más a corto plazo sería entrar más o menos por zonas actuales de cotización, vigilando el stop loss en el caso de que pierda la zona baja del canal y con un objetivo cercano, más o menos en los últimos máximos que ha tenido, en 14,50. Sin embargo, para aquellos que quieran mantener el valor durante más tiempo, tenemos una más a medio plazo y sería esperar un ligero retroceso hasta la zona de 13,80, ¿vale? Un poquito más abajo si vemos, para entrar lo más ajustados posibles. Dejaríamos un objetivo bastante más amplio hasta las zonas de 14,67, 14,70, por aquí lo tenemos, y dándole un stop loss más ampliado a la pérdida del canal bajista hasta la zona de los 13,45. Muchas gracias, un saludo.